Con respecto a la cuestión relativa eh, a mi valoración de los eh, comentarios del, del, del presidente de una compañía particularmente importante en el mercado español, en efecto, ya lo he dicho, yo creo que me pasó como a una inmensa mayoría de los españoles, me produjo un profundo bochorno. Un profundo bochorno por muchos motivos. Primero porque él sabe que la media histórica del precio que han pagado los consumidores que tienen esta tarifa frente a la media histórica de los consumidores que tienen tarifas del mercado libre, ha jugado siempre a favor de un mayor ahorro por parte de los consumidores que tienen tarifa PVPC. Segundo, porque sabe que los consumidores vulnerables necesariamente deben tener la tarifa PVPC. No creo que sea una práctica muy inteligente para ningún empresario llamar tontos a sus clientes, pero más en unas circunstancias como estas. Creo que probablemente se ha dado cuenta porque emitieron un comunicado de disculpas que no sé si era muy acertado, pero en todo caso lo emitieron. Y en todo caso eh, serán siempre bienvenidas ofertas más ajustadas a las necesidades de los industriales y de los consumidores. Si de verdad quiere hacerlo, no tiene ningún problema en hacerlo. Se lo va a agradecer mucho la sociedad española.